Buenos días, mis angelitos. Pues hoy vamos a platicar de la adivinación y la evidencia. Fíjense que siempre recibo correos donde me preguntan cosas concretas como, ¿qué ves? Quiero saber cómo se llama la amante de mi marido. Dime dónde está mi esposa. Dime si me engaña mi novio. Dime qué me va a pasar. Dime si seré millonaria. ¿Puedes darme una tirada de salud, dinero y amor? Dime dónde te contacto porque quiero una tirada. Vuelvo a repetir, mis angelitos, yo no soy clarividente ni soy adivina. Definitivamente es innegable que me encantan todos estos temas, como ya les comenté en el video que hice de quién es Gina Mateos, pero tanto la astrología como la caja angélica, el tarot, etcétera, yo no lo utilizo jamás como un medio de adivinación. Cuando lo utilizo es más bien como predicción. Y hay que aclarar que predicción y adivinación son cosas muy diferentes. Sí, efectivamente, yo puedo decir que a lo largo de mi vida he llegado a conocer mucha gente que estafa, roba y demás por medio de la adivinación. Y en la actualidad, mis angelitos, lo único que tienen que hacer es entrar a internet y les aparecen invitaciones a llamar a 1000 números de teléfono en todo el mundo, donde hay supuestamente clarividentes internacionales dispuestos a ganar mucho dinero a cambio de decirles lo que ustedes quieren escuchar. Y para eso les cobran tarifas desde 5 minutos, 10, 15 y hasta una hora. Pero yo, con mucha pena, les recuerdo a mis angelitos que Gina Mateos no es clarividente. Yo solo soy su abuela virtual para los que me han adoptado y estoy feliz de verlos aquí, de leerlos y demás. Y en este canal yo no les cobro por minuto, no les cobro por hora, no les cobro por darles una predicción o un consejo, e incluso el día que tienen muchos problemas, si me mandan un mensajito a mi correo con su número telefónico, los agrego a WhatsApp y generalmente pues ahí me quedo con ustedes un ratito, platicamos, los escucho, los aconsejo si puedo hacerlo y pues trato de hacerlos reír un ratito y nos divertimos y ya quedan adoptados porque ya se me quedan en WhatsApp y lógicamente pues por ahí nos mandamos saluditos cuando tenemos tiempo porque también yo pues atiendo mi casa, atiendo mi negocio, etcétera. Y antes de que las personas que me conocen de mucho tiempo o que son clientes de mi taller, digan, oye abuela, pero vendes cosas esotéricas y haces cajas angélicas en tu taller y vendes perfumes. Pues sí, ciertamente en mi taller. Pero yo aquí con ustedes, como ya les dije en el otro video, pues yo nunca les he vendido nada. Sí, ciertamente que cosas relacionadas con alquimia, manejo cosas con energía, etcétera, pero adivinación o videncia jamás les he vendido. A nadie, ni en mi taller, ni aquí en el canal. Y mejor no hablamos de brujitas fantasía, porque, ay Dios mío, después del último video que saqué, que quedó, pues creo que bastante claro cuál es mi opinión de todo eso, pues ya tuve por ahí algunos visitantes extraños y mejor nos ahorramos esas cosas, porque eso de estar borrando comentarios, créanme que es molesto, no tanto por lo que me dicen a mí. Más bien por lo que les contestan mis angelitos y mis angelitas, que a veces son un poquito subidos de tono las respuestas. Y como mi canal es de paz, pues prefiero borrar los mensajes y nos ahorramos problemas para que no se sientan incómodos otros de mis angelitos. Créanme que leo cada correo que me llega y en ocasiones me tardo un poquito en responderlos, porque me gusta leerlos con cuidado, responderlos con cariñito, apreciando infinitamente el tiempo que se toman en escribirme, y por lo tanto, pues yo no voy a pagarles esa confianza, inventándoles un cuento bonito con unicornios y príncipes, ¿verdad? Yo les agradezco mucho su tiempo y todo el cariño que le dan a esta vieja, dedicándoles yo a ustedes un tiempo y sobre todo no engañándoles. Aunque en ocasiones no les guste lo que les digo, pues casi siempre les respondo, salvo cuando son preguntas que son irrelevantes, como quiero saber si me engaña mi esposa, etcétera, como las que les hice al principio del video. Hay mucha gente a la que después de 1, 2, 3, 4, 5 meses me responden el correo donde me dicen, ¿sabes qué? Me molestó mucho tu respuesta, pero efectivamente tenías razón. Y esto para mí tiene mucho valor.
porque mi canal es chiquito, o sea, somos un canal chiquito, pero es muy agradable porque todavía no solamente me puedo dar el tiempo de contestarles los mensajes y demás, sino que a muchos de ustedes los conozco. Y es muy padre, o sea, hace como 4 meses fui a la boda de un angelito de este canal, fue muy agradable el verlo, conocerlo, conocer a su familia. Entonces, de alguna manera, a pesar de que no nos conocemos físicamente, hay ese cariñito. Y yo creo que eso hace que nuestro canal sea muy cálido. El wiri wiri de la abuela, o sea, estos cafecitos que nos echamos donde platicamos, ni siquiera tengo mucha audiencia como para que se enojen las brujitas fantasía, porque estamos hablando de que tengo, no sé, 200, 300 vistas, 400 tal vez, de la gente que sí le gusta entretenerse con el wiri wiri. Otras personas se van directas al horóscopo, otras a la oración, qué sé yo, pero pues ni siquiera considero que la cocina de la abuela donde nos echamos el café y platicamos sea ni siquiera relevante. Pero para mí sí es importante compartirles mis experiencias en ese mundillo de la magia y demás, porque muchos de ustedes cuando están buscando una esperanza es la palabra, cuando se sienten rendidos, cuando no tienen soluciones, cuando les está yendo mal, etcétera, pues siempre tratan de buscar una solución y en ocasiones piensan que el asunto de la magia podría ser una solución y eso pues no, no funciona así. La magia, mis ángeles, y se lo dice una vieja de 60 años que ha estado metida en todo esto toda su vida, que casi todos son charlatanes, lo digo y lo firmo. Y el que no se sienta a gusto con lo que diga, pues que me explique. Entonces, ¿para qué se anuncian en internet y demás? Digo, porque si tienes mucho poder, yo no creo que sea necesario que te tengas que anunciar. En todo caso, la misma gente que ya ha tratado contigo te recomienda. Como este amigo que les comentaba que si era clarividente y era médium el hombre, él realmente hizo una fortuna, ¿eh? Y ni siquiera les cobraba, era lo que cada quien le quería dar. Nunca cobró un centavo, pero aún así se hizo de muchísimo dinero, pero yo nunca lo había anunciado. ¿Por qué se anuncia una persona que se dedica a estas cosas? ¿Por qué da su teléfono tan repetitivamente y demás? Porque busca nuevas clientelas, por supuesto. La adivinación y la evidencia, mis ángeles, sin duda son temas que nos han acompañado desde que el mundo es mundo. Y los clarividentes son personas que tienen desarrollado extraordinariamente el sexto sentido. Y lamento decirles que estas personas son contadas. Y al menos las que yo he conocido y conozco, generalmente trabajan en sus casas, no tienen mansiones gigantescas, no tienen, pues ya saben, vehículos último modelo, no están llenos de botox, no tienen cirugías plásticas para ser bellos, no tienen servidumbre en su casa, no tienen piscinas ni mansiones lujosas, no salen con uñas acrílicas ni con piedras entre las dos cejas para que todo el mundo sepan que tienen un tercer ojo. Pero sobre todo, mis ángeles, no tienen una línea telefónica con una leyenda de llama ahora. Sin duda, mis angelitos, existen muchos clarividentes reales, es cierto. Pero por cada uno de esos clarividentes honestos que realmente tienen el don, hay millares que no lo son y únicamente hace el negocio con el dolor y la tristeza de las personas. Efectivamente, todos por naturaleza somos clarividentes de alguna forma y todos tenemos un sexto sentido. Nacemos con él, mis ángeles, pero no todos los desarrollamos. Si no me creen, hay que hacer memoria. ¿Recuerda cuántas veces has tenido un sueño que fue premonitorio de alguna manera? ¿Cuántas veces tuviste miedo de hacer algo para después enterarte de que ese miedo te salvó de algo malo? ¿Recuerda cuántas veces conociste una persona que no te cayó bien? Y después esa persona, tú te enteras que es una persona malvada, etcétera, etcétera. Eso es un sexto sentido.
Y no necesitamos un brujo ni un vidente que nos diga, porque eso nosotros lo podemos sentir. El problema con los seres humanos es que nos encanta autoengañarnos. Nos encanta ponerle cualidades a gente que no tiene cualidades. Y cuando nos gusta una persona o estamos enamorados, nos encanta no solamente idealizar a esa persona, sin ocultarle todo lo malo. Cuando se nos pasa el amor, es cuando vemos a la persona tal cual es. ¿Y es novedad? No, la persona siempre se mostró, simplemente nosotros nos negamos a verla. Algunas personas que están en este canal, y muchos que son amigos míos, por supuesto, tienen cajas angélicas mías. Y cuando la saben utilizar, por supuesto, ven con mucha sorpresa que la caja les responde acertadamente las preguntas que les hacen. Y no es la caja, mis ángeles, no es el mensaje por sí mismo, es la energía de la persona dirigida a la caja la que da la respuesta. Cuando nosotros vamos a que nos lean las cartas, sucede exactamente igual. La energía de la persona que quiere saber algo, mientras está barajando esa baraja, está pasando su energía a esas cartas. Y el subconsciente de esa persona es la que va a estar acomodando esas cartas. Un lector de tarot, lo único que hace, si es que sabe hacerlo, hago la aclaración, es darles una interpretación de lo que ve. Se llaman lectores porque saben leer cartas y son tan mágicos como ustedes leyéndole una carta a una persona que no sabe leer. Y aquí debo decir que cada lector de tarot, por más estudiado que esté y por más métodos que haya leído, va a tener una interpretación que le va a dar a una carta. ¿Por qué? Porque ese lector de tarot tiene también una sensibilidad que lo va a hacer captar la energía de la persona que fue a que le leyeran las cartas y él va a ir interpretando en base a lo que él va sintiendo. Por eso muchas veces la gente que va a que le lean el tarot y sabe los significados, después dice, no, es que esa carta no significaba eso. Pues tal vez no, pero es lo que el lector fue lo que captó en esa energía y es lo que les está diciendo. En el caso del tarot, muy particularmente, esto que ve el lector se lo puso en la mesa la energía del consultante. Y si es un buen lector y realmente es sensible, él sabrá darle un buen consejo a la persona. El clarividente, mis ángeles, les basta con tocarlos para saber qué es lo que quieren, qué están buscando, etc. Él no necesita que tú le digas absolutamente nada. Él sabe cuáles son tus dolores, sabe cuáles son tus angustias, sabe qué quieres saber. Y ese tipo de gente, créanme que no se anuncian. No tienen espacios con lucro, porque después de cada lectura, después de tocar a cada una de esas personas, su energía se mezcla con la del consultante y esto sí tiene efecto sobre la salud del clarividente, ya que él no solamente es capaz de sentir lo que sienten ustedes, son capaces de sentir el dolor o la alegría de la persona. Esta gente sabe que tiene un don y créanme, mis ángeles, que no lo malgastan con cualquier persona o situación, porque muchas veces ven sus propias muertes o las de la persona que las fue a consultar. Y esto, mis angelitos, yo dudo mucho que sea grato para alguien. Yo en este canal hago predicciones astrológicas generales y al final de cada video pues les digo que ustedes lo pueden cambiar con su libre albedrío. Y siempre trato de dejar claro que una cosa es una predicción y un consejo y otra muy diferente una decisión o una acción por parte de la persona que me escucha. Siempre les digo a las personas que me hacen preguntas que yo no los voy a convencer de cosas en las que ni yo misma creo. Así que no se dejen engañar. La magia, mis ángeles, es personal. La alquimia se une con su energía personal y así es como se hacen poderosos los amuletos, los perfumes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto perfumes como amuletos deben ser creados para una persona en especial y con un fin. No existe un Merlín ni magos poderosos. Créanme esto que les digo. Existe una persona que conoce de manejo de energía, que conoce de hierbas y elementos, y la propia energía de ustedes, mis ángeles, eso sí que existe.
Y eso sí que hace una magia muy poderosa. Yo ayer ya les platicaba de un personaje extraño en casa de una amiga, y a lo largo de mi vida he estado en situaciones para morirme de miedo muchas veces y otras para morirme de risa, pero de risa loca, no se crean que risita nada más. Y yo les voy a contar hoy una que ya les había subido al canal, pero la bajé. Entonces por ahí me preguntaba ayer una angelita del canal, oye Gina, ¿dónde está el de la adivinación y la evidencia? Porque lo quiero para enseñárselo a mi hermana. Y es para ella que va este video justamente. En esa ocasión fue por allá por los años 80. Y había una mujer que estaba súper de moda, una mujer que se hacía llamar ocultista. Y una amiga mía que estaba pasando por muchos problemas en ese momento, me dijo que alguien le había dicho que esta mujer podía decirle el por qué le estaba yendo tan mal, porque la mujer, pues ya saben, se comunicaba con los muertos y podía preguntar en el mundo espiritual si alguien le estaba dañando o si tenía algún tipo de salación, etcétera, etcétera. Mi primer impulso, pues, fue negarme a acompañarla, porque, pues, ese día no andaba de humor por X o Y. Y le dije, ¿sabes qué? No, yo no voy a ir ahí nada más a verte que te roban y de pilón. Pues ese tipo de gente me saca de quicio porque empiezan a hablar demasiado tonterías y lamentablemente cuando le estudias un poquito, pues inmediatamente te das cuenta cuando es chantaje. Dice que no, yo no voy. Pues total que estuvo hablándome todo el día de que ándale, por favor, acompáñame, vamos, vamos, vamos. Pues tras la insistencia de tanto decirme que fuéramos, pues decidí ir con ella. Pues ya saben, de entrada, pues llegamos a la casa, una casa preciosa en un lugar que es la colonia americana aquí en Guadalajara. Pero ella les había contado yo una historia del tiempo que estuve estudiando. En esa zona de Guadalajara las casas son hermosas, pero una renta barata cuesta 15,000 pesos mexicanos más o menos. Si eres pobre o no tienes medios económicos, no puedes vivir ahí, así de sencillo. En la cochera de la casa, pues cubierta totalmente, pero al entrar a la casa, pues ya podías ver lo que tenían de vehículos, dos vehículos de modelo muy reciente. Entramos a la casa, nos pasan a una habitación chiquita que había ahí y ya saben, había muchos anaqueles de madera lleno de botellas con líquidos de colores, hierbas, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Era como entrar a una película de esas de Harry Potter donde tienen los laboratorios llenos de hierbitas y demás, hagan de cuenta. Después de un ratito que estuvimos ahí como unos 10, 15 minutos, pues ya entró el marido de ella, un hombre bajito, mal encarado, con un trajecito negro, el hombre, y ya saben, un aire súper misterioso y con voz súper grave, tipo la de Largo, el de los Adams, que por cierto chocaba bastante con la figura del hombre, porque estábamos hablando de un hombre que era un hombre pequeñito, pero con una voz sumamente grave. Total, que el hombre ya nos dijo, ¿verdad? Ella las va a recibir ahora con aquel vocerrón. Y pues ya nos levantamos, dejamos la tacita ahí de café y entramos a la habitación de la mujer donde estaba para esto la pitonisa mágica. Pues la habitación, mis ángeles, parecía sacada de un palacio árabe, ya saben, llena de cojines, tapetes. Ella pues tumbada ahí en un diván como si fuera la mismísima Cleopatra, con una bata azul rey cubierta de lunas doraditas y plateadas. Y en lo personal, mis angelitos, pues a mí más que ver lujoso aquello, al ver que el atuendo, pues se veía bastante mágico, pues, pensé más bien en una bata de dormir, pero yo supongo que aquella bata de terciopelo azul rey, llena de brillantes bordaditos y demás, eran para que las personas que iban o los clientes que la veían, pues pensarán que ella era una persona que tenía contacto con la galaxia completa o qué sé yo. No tengo idea qué impresión quería dar la mujer, pero el caso es que ella tocaba algo en el aire como si se despidiera de una persona dándole palmaditas en la espalda y sonreía diciéndole, le haré llegar el mensaje a tu madre, no te preocupes, ahora vete. Entonces con una señal pues ya le indicaba la puerta y a mí y a mi amiga pues ya nos señaló ahí una silla para que nos sentáramos.
pero por supuesto no sin antes regañar al alma que estaba ahí, que por supuesto solo veía a ella, y le decía, por favor, ya te dije que le voy a dar el mensaje a tu madre, vete ahora, permite que las señoritas se sienten, por favor. Total que mi amiga y yo pues ya nos sentamos, y entonces ya ella le toma la mano a mi amiga y le dice, puedo verla ahora. Ahora la estoy viendo, es una mujer mayor, blanca. ¿Quién es? Mi amiga, pues inmediatamente ya le dijo ella solita. ¿Tiene el cabello negro y corto? La mujer le dice, sí, sí tiene el cabello negro y es corto. Por supuesto, ella volvió a cerrar los ojos porque pues tenía que hacer bien su papel de médium, ¿verdad? Y mi amiga, pues toda emocionada, le dijo, sí, 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 ¿a quién es? Es mi abuela. Ella súper emocionada, por cierto, hasta con lágrimas rodándole por la cara y todo. Dígame qué me quiere decir mi abuela, qué es lo que me está pasando, y ella siempre me protegió, ya saben, chalala. Y la médium, pues ya encarrerada, pues que entra en trance, mis ángeles. Y se dedicó a hacerle muchísimas preguntas a ella, pero eran disfrazadas. Después de cada pregunta, se supone que estaba en trance, pero abría el ojito y se le quedaba viendo, o sea, para ver las expresiones que hacía ella. Entonces ella lanzaba la pregunta y dejaba que mi amiga se respondiera sola. Así que ya se pueden imaginar el escenario, y total que le decía, ahora está de pie a tu lado, besa tu frente, dice que cuides, ay, no sé, quiere que cuides a alguien, no entiendo lo que me dice, es un ser frágil, es que no la puedo entender, porque como que se va la voz. Entonces mi amiga ya grita, ¿verdad? Es mi hija. Ella, y ya, mi amiga, ella lleva su nombre, abuela querida. Mi amiga, pues ya se imaginarán, estaba toda emocionada, diciendo cosas como, puedo sentirle, es cierto. Ya se imaginarán el cuadro con lágrimas y toda la cosa, porque pues lógicamente cuando nos sentimos débiles, afectados, pues cualquier cosa nos hace llorar, andamos emotivos. Y yo en ese momento, pues yo estaba pensando que esta señora pues tenía un doctorado en psicología, porque la sesión era un claro y descarado engaño. Al final mi amiga terminó siendo ella la que se dio solita su respuesta, se dio solita su consejo y la que le respondió todas las preguntas a la supuesta ocultista. Solo la dejó hablar igualito que cuando vamos a una consulta con el psiquiatra. Ya ven que el psiquiatra se sienta enfrente de con ustedes, está tomando sus notas, te hace una pregunta. Ay, ¿qué te está pasando? ¿Y por qué crees que te está sucediendo? ¿Y qué crees tú que debes hacer para poderlo solucionar? Hagan de cuenta. Pero como mi amiga estaba tan emocionada con todo aquello, pues ahora sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y pues yo decidí pues no contradecirle. El cobro, mis angelitos, pues para que hagan más o menos una idea en conversión si están en otros países, en los años 80 le cobró como 50 o 60 dólares, ahorita no me acuerdo, pero fueron 50 o 60 dólares, que era pues bastante dinerito. Porque una lectura de tarot más o menos anda aquí en México como en 200, 250 pesos. Ya si vas con una brujita fantasía de las de la tele o algo, pues sí, a lo mejor te cobran tus 500, tus 1000 pesos. Pues ándeles, mis ángeles, que en una ocasión ella y yo, pues tomándonos un cafecito, me platicaba de esta mujer y pues yo le dije a ella, ¿sabes qué? Mira, yo te respeto mucho, pero para mí esta mujer te estafó. Te dejó hablar, tú solita te contestaste, etcétera. No, ella no te dijo nada. Ella te sugería y tú decías, ay, sí, es mi abuela, ay, sí, la niña, lleva tu nombre y demás, pero ella jamás te engañó ni te dijo nada. Ahora sí que fuiste a dar terapia tú sola y le pagaste la consulta como si ella fuera un psicólogo. Pues se enojó conmigo, eres muy incrédula, es bueno creer en algo, tú no crees en nada, te están afectando tus amistades, eso de andar en tus ondas de misterio ahora sí ya te dañó. Así quedó. Ya no volvimos a comentar el tema para no discutir. Pues ándales, mis ángeles, que al tiempo salió en el periódico
La ocultista, que tras engañar a una mujer dándole una pócima para el cáncer, la mujer ándeles que se murió por envenenamiento. Y como la mujer era esposa o pariente de un político famoso en ese entonces, ya se imaginarán que le sacaron a relucir pues un sinnúmero de trapitos al sol, las estafas, y total que la mujer ya no volvió a saber yo de ella, no supe yo si se quedó en la ciudad o se cambió de país o qué sé yo. Pero casos como este, mis angelitos, hay miles. Yo los voy a invitar, mis angelitos, a que revisen en internet y se van a ir de espaldas de la cantidad que hay de timos de este tipo de videntes y clarividentes. Hace unos días hablaba justamente con una de mis angelitas en Chile y esta angelita en especial, Marijó, por cierto, saluditos, mi niña. Le comentaba yo a ella que hay un programa chileno que se llama En su propia trampa, donde hay una supuesta bruja a la que le siembran todos los sonidos paranormales y demás, y ella terca que estaba viendo las almas. Y hay otro programa de esos mismos, por ahí lo buscan, se llama En su propia trampa, y una de ellas es supuestamente una bruja que es rica y demás. O sea, ni siquiera se ve que tenga necesidad la mujer de andar en esas cosas. Pero esta jovencita, el descaro de esta sí fue el colmo, porque le dijo a la señora que le estaba contratando que el marido estaba abusando de su hijo y demás. Imagínense nada más el daño que puede llegar a hacer una de estas personas, que para mí son gente malvada. Imagínense nada más si todo eso no hubiera sido una trampa y esta mujer le dice que su marido estaba abusando de su hijo. Imagínense solamente el daño que puede llegar a hacer una de estas personas, que para mí no son otra cosa sino gente malvada. Anteriormente, en el video que tenía de esto mismo, en la parte de abajo tenía un clarividente de Facebook, ese búsquenlo, les va a encantar el video para los que no lo han visto. Se trata de un hombre que se puso en una plaza, entonces tenía, ya saben, como una casita de campaña ahí con sus clarividentes, entonces entraba la persona y les decía, acabas de comprar una casa. Ah, tus vacaciones, te acabas de ir de vacaciones y demás. Y la gente es sorprendidísima. Cuando se termina el video, te enseñan que detrás del consultorio de este hombre, lo que había era un montón de computadoras con gente checando las redes sociales de cada uno de sus clientes. Entonces, por supuesto que ahorita con tanta información que subimos a las redes sociales de fotografías y demás, pues cualquiera se convierte en adivino, mis ángeles, porque ustedes mismos les están dando las respuestas que van a pedirles. Así es de que, ¿qué hacen? Pues dejan ahí su dinero y realmente se convencen de que son magos, cuando de magos no tienen absolutamente nada. Aquí en internet, la mayoría de los que se dicen astrólogos, y lo pongo entre paréntesis, lo que tienen son programas en la computadora. Entienden lo que están leyendo algunos, otros simplemente le dan imprimir y se las mandan a sus clientes, pero en realidad la computadora es la que hace absolutamente todo. Pero de interpretación, cero, mis ángeles, cero. En cuanto al tarot, también hay algunos programas que son para imprimir lecturas de tarot y muchas veces simplemente imprimen y se los leen al cliente. Cuando estamos preocupados, prácticamente creemos cualquier cosa que nos digan si nos da esperanza. Pero repito nuevamente que la clarividencia efectivamente existe. Y no dudo en ningún momento que haya gente que la tenga. Porque yo tengo al amigo que les decía ayer que veía gente que ya se había ido de este plano. Y también teníamos un amigo que él fue diferente porque él se cayó de un caballo. Y después de que se cayó del caballo, él comenzó a experimentar primero migrañas. Después de un tiempo, él sabía lo que pasaba fuera de su casa antes de salir. Sabía de quién era algo que tocaba. Ah, es uno de los que les comentaba ayer.
Pero bueno, al principio, pues el medio de la confusión, pues era divertido para él, pero después ya fue muy difícil porque lo que le siguió fue que comenzó a ver cosas que iban a suceder, como ver morir a su hermana, ahogarse a su sobrino, hasta que por fin él aceptó que tenía ese don. Y créanme que también él utilizó toda su vida para ayudar. Nunca supe que le cobrara grandes cantidades a nadie. Él también cobraba lo que le querían dar y tan tan, y tampoco nunca lo vi que se anunciara en absolutamente ningún lugar. Él y yo compartíamos el gusto por el tarot y con él me tocó ir a cursos de todo tipo de tonterías. Digo tonterías porque mucha de esa gente era fanática. O sea, no era que creyeran en algo o lo vendieran como algo, pues no sé, que te podía servir para ayudarte en temas espirituales, qué sé yo, sino que se veían muchos de ellos como que realmente contactaban con ángeles, cosas por el estilo, y a mí pues me va a disculpar todo el mundo, pero yo soy muy escéptica. Sé que sí hay un tipo de contacto, pero yo dudo que alguien pueda verlos con alas y demás. ¿Por qué? Porque son energía. El punto es que yo con él terminamos muy metidos en cosas de tarot, de alquimia, y no solamente nosotros dos, éramos el grupito de amigos que les decía yo que teníamos nuestro pequeño club de misterio en aquellos entonces. Y lo que sí les puedo asegurar es que después de cada sesión que él tenía con alguno de sus clientes, él quedaba muy desgastado físicamente. Y no recuerdo yo que diera más de 2 sesiones por día, porque créanme, mis ángeles, que la clarividencia no es algo que llega en cuanto aparece el cliente. La clarividencia aparece como pequeños fragmentos de una película, sensaciones, palabras desordenadas que van tomando un orden. Y junto con el cliente, pues ya iban ellos acomodando las cosas. Y muchas de estas imágenes a él le llegaban con solo tocar a la persona. Pero yo al menos, ojo aquí, yo, en mi experiencia personal, en lo que me he vivido a mis 60 años, yo les puedo decir que no sé de ningún clarividente que pueda atender 10 llamadas telefónicas o sesiones diarias sin conocer ni tocar a la persona que yo sepa, no se puede. Ahorita, en todo el tiempo que tengo de vida, les puedo decir que yo no conozco a nadie que sin darle ningún dato previo, sin que sepa nada de la familia, sin tener a la persona cerca, pueda tener clarividencia con algo. Entonces yo, esos clarividentes telefónicos, pues que me disculpen, pero pues no, yo no les creo. Salvo mis ángeles que esta persona o sea un experto en redes sociales o un demonio real, no veo cómo pueda suceder esto. Y lo digo basada en la experiencia de muchos años. Yo a la fecha, personalmente, es raro que saque una baraja de tarot y yo quiera intercambiar con alguien. O sea, yo tengo mi tarot, es mío. En algunas ocasiones sí se los leo a algunas de mis amistades muy allegadas y demás. ¿Por qué? Porque yo no sé qué energía traiga la persona. Y cuando hay lecturas de tarot, etcétera, siempre hay un intercambio de energía. Entonces, mis ángeles, basándome en la gente que yo he conocido a lo largo de mi vida que realmente tiene el don, yo me atrevo a decir que la mayoría son estafadores. Perdón por a quien le moleste mi comentario. Ahora bien, mis angelitos, la decisión de creer o no siempre va a depender de ustedes. Cuando me hacen una pregunta de este tipo a mí, pidiéndome que la haga de brujita fantasía, pues yo podría aprovecharme de ustedes y pedirles una suma de dinero a cambio de hacerlos felices con lo que quieren escuchar. Sí, ciertamente hay por ahí una cuenta de PayPal que está en mi página de Voces Espirituales. Y sí, en ocasiones me ponen que el dólar, los $2, los $3, sobre todo en mi cumpleaños o en Navidad. Pero pues eso es porque ustedes quieren hacerlo. Yo jamás les he pedido dinero. Sí, anteriormente, cuando se trataba de esta amiga que les digo que le presté, pues ahora sí que el nombre de Gina Mateos para que subiera las cosas, sí se beneficiaba a ella y sí les decía por ahí al final de los videos que le invitaran un café y demás. A partir que yo agarré la administración del canal, pues yo quité lo de invítame un café, etcétera, 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 porque ahora sí que no les puedo cobrar por hacerme feliz.
porque si no ustedes tendrían que ponerme a mí también una tarifa por acompañarme y hacerme sonreír todos los días, ¿verdad? Y creo que aquí tenemos una relación de abuela virtual con hermosos nietos virtuales. Y cuando yo decidí quitarle a ella el acceso al canal, fue porque yo escribía los diálogos, el trabajo de ella era únicamente meterlo al programa y subir lo que yo ya había escrito. Después yo me entero que ella estaba cobrando ya consultas y cosas por el estilo. No me pareció porque la cuenta de Gina Mateos, yo la abrí aquí precisamente para, pues ya saben, leyendas para mis nietos, para mis amigos en ocasiones. Y pues la idea era, ya cuando termine de escribir dos cositas que tengo por ahí pendientes ahorita, pues utilizar la plataforma para eso. O sea, todo esto que ha venido pasando en la plataforma de los horóscopos y demás, ahora sí que ha sido un hermoso accidente. Pero el caso es que la abuela tiene su trabajo. Estoy jubilada laboralmente en el sentido de que yo ya no trabajo para nadie. Tengo un humilde taller. Escribo, tengo algunas asesorías y tengo por ahí algunas actividades con las que yo vivo. Ese tipo de cosas, pues por supuesto que sí las cobro porque para mí tiene un costo la renta del taller, tiene un costo los empleados, tiene un costo todo. Así que en ese caso, pues por supuesto que se cobra todo lo que sale de ahí porque para mí también tiene un costo. Pero aquí en lo que es la plataforma, pues yo a ustedes no les cobro porque como les digo, pues ustedes a mí me hacen muy feliz, mis angelitos. Le dieron sentido a mi vida en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque esa soledad que yo tenía con mis hijos cuando ya crecieron, se fueron, demás. Ahorita mi hijo, el más chico, va a la universidad y pues la compañía que tengo en el día, pues son ustedes. Entonces, eso yo no tengo manera de pagárselos, como se los pago con tiempo. Pero bueno, regresando al tema. El asunto aquí es que si al decidirse ustedes escribirme lo que buscan es que yo les mienta diciéndoles lo que quieren leer, haciéndome parte de un autoengaño que se fabrican ustedes solitos, si lo que quieren es que tras de una llamada que me hacen, una vez ganada su confianza, yo les pida el número de su tarjeta de crédito para hacerles una evidencia completa o citas personales en un elegante gabinete, están en el canal equivocados, mis ángeles. Porque esto no es más que la cocina de la abuela, es como venir a ver a su abuelita, a tomarse el café, platicar un ratito o reírse un ratito en la mañana antes de irse a trabajar con las tonterías de la abuela. Así que mis angelitos, si lo que ustedes buscan es una predicción que les ayude a llevar el día o a hacer más llevadero sus problemas, hecha por una persona que tiene mucha experiencia en mil cosas. Mi vida afortunadamente no pasó limpiando mi casa ni yendo únicamente del trabajo a mi casa. He tenido una vida que yo creo que me he vivido cuatro o cinco vidas en una. Lo que yo les ofrezco aquí, mis angelitos, es eso. Mi experiencia en algunos temas. El abrazo cuando lo necesitan, el jaloncito de orejas cuando lo necesiten. Cuando busquen que les dé un consejo para que elijan un camino para seguir en un momento de angustia en el que no saben qué hacer o cómo manejar una situación, entonces mis angelitos están en el lugar correcto. Pero bueno, mis ángeles, en conclusión, todos nacemos con un sexto sentido, a todos sin excepción. Nos son dados estos dones espirituales para poder sentir lo que no ven nuestros ojos. Pero hay personas que estos dones los desarrollan y los perfeccionan. Los seres humanos, mis ángeles, somos mágicos. Somos energía pura. Cada uno de los seres humanos lleva una partícula de Dios dentro de ellos que los hace maravillosos. Los seres humanos podemos comunicarnos con nuestros ángeles y nuestros guías espirituales. Y si no me creen, déjenme decirles que la intuición, esa que nos hace decir, no sé por qué esta persona no me cae bien, no tengo ganas de salir hoy, no sé por qué desconfío de tal cosa, no sé por qué me siento que hoy tendré un gran día, tengo una corazonada y sé que todo va a estar muy bien. Esa intuición, mis angelitos hermosos, no es otra cosa que la voz de sus ángeles y esos guías espirituales cuidando su camino, intentando avisarles de los peligros que muchas veces se niegan a escuchar.
Abajo en la caja de comentarios les voy a dejar nuevamente el video del brujo de Facebook para que ustedes mismos vean la gran ayuda que dan ahora las redes sociales a personas sin escrúpulos. Los invito a que ustedes mismos busquen su información personal y se den cuenta que es muy fácil mentirles si ustedes lo solicitan. Créanme, mis angelitos, que no necesitan adivinos. Cuando todo lo que son y lo que hacen lo publican en sus redes sociales, recuerden al escribirme que no soy vidente. No tengo idea de dónde está su novio, no sé dónde perdieron las llaves, no sé quién se robó los aretes favoritos de la abuela, no sé quién las va a llevar al baile de primavera, no sé si se van a casar. Lo que sí sé, mis angelitos, es que lo único que importa es el presente que viven. Lo que importa es que el pasado, por más doloroso que haya sido, nos haga un escudo de experiencias para no caer en los mismos errores. Lo que importa no es el futuro porque aún no lo viven. Y ese futuro ustedes lo pueden cambiar con sus acciones y sus decisiones. Mejor, mis ángeles, decídanse a vivir este día como el último día de sus vidas. Perdónense las debilidades, los errores que han cometido y decidan comenzar de nuevo. Te puede, créanme, esta abuela lo ha hecho varias veces. Y siempre después de que vuelvo a comenzar de cero, créanme que me va mejor. Decídanse, mis angelitos, a no dejar que un sentimiento mal correspondido controle su capacidad de amar. No permitan que personas que no soportan me les descompongan su día. Decídanse a vivir una vida sin depender de un destino futuro que ustedes pueden cambiar en el momento que se decidan hacerlo, entendiendo que la vida y el tiempo no se detienen, mis ángeles, y que no será un vidente ni un adivino el que les dirá cómo vivir su vida, porque en ocasiones estas personas, más que ayudarles, pueden confundirlos, pueden llevarlos a cometer injusticias y sobre todo a gastar grandes sumas de dinero en cosas que no existen, en ilusiones. Mis angelitos, vivan sus vidas sin depender de ningún oráculo. La astrología, mis ángeles, indica cosas en su destino que dice cómo les va a ir en su vida, pero de ninguna manera decide cuáles serán sus logros. Eso lo van a decidir ustedes con su coraje y con su fuerza, con su persistencia para alcanzar sus metas. La magia, mis angelitos, está en todos lados. Todo tiene un poder si ustedes le dan ese poder. Y créanme, mis ángeles, que todo deseo que tengan se puede cumplir si hay fe en su deseo. Yo no quiero mentirles, lo que les ofrezco aquí son predicciones, no timos. Permítanme acompañarles en este viaje de vida, indicándoles en dónde pueden tropezar para que no caminen con los ojos vendados. Pero nada de confiar en adivinos porque van a estar desperdiciando un tiempo precioso, mis ángeles. La magia más efectiva, la alquimia más poderosa, es la que hacemos nosotros mismos, mis ángeles, la que activa nuestra misma energía, pero esto se los cuento en otro video que vamos a ver después. Mis angelitos, ya nos aventamos un súper café, ya vi que ya tenemos mucho rato aquí, ya me emocioné, tal vez por eso era mejor el programa que la voz, porque aquí ya como que me emociono, pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos y me siento muy bendecida por todos sus mensajes. De verdad les agradezco infinitamente su compañía. Me siento muy, pero muy bendecida con todos sus mensajes. Les agradezco infinitamente sus respuestas. Saben que me llenan los días de luz, haciendo que mis días valgan la pena, mis ángeles. Bueno, mis ángeles, bendiciones, paz y luz en sus caminos. Que el Espíritu Eterno me les ponga mucha luz en sus caminos. Gracias por su tiempo y nos vemos pronto con otro tema interesante. A trabajar con alegría, mis angelitos, que vamos iniciando el mes.